Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Hoy me encuentro solo. Eli no nos acompaña, tuvo unas actividades que hacer, así que vamos a tratar de que este programa sea lo más entretenido posible, ¿cierto? Para que ustedes puedan disfrutar de esta exquisita receta. Los dejo con los ingredientes y a la vuelta ya empezamos a trabajar y a armar nuestro exquisito y rico chupe de camarones. Diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos andón. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Espero que hayan anotado los ingredientes porque vamos a empezar rápidamente a hacer algunas de las cosas necesarias para que esta receta tenga buen término. Primero que nada, pan de molde o pan viejo, en realidad pan C, el pan que ustedes prefieran. Vamos a usar esta, con esto es suficiente. Yo en este caso tengo pan de molde sin orilla, ya, sáquele las orillas, eso sí es importante. Si fuese otro tipo de pan, tipo ayuyo y todo eso, igual, ráspele la orillita para que no tenga, cierto, y tengamos pura masa. Leche evaporada, ya. Para nuestros amigos en la casa les vamos a comentar que en realidad el chupe como tal es una sopa, una crema. De ahí proviene, cierto, en el área culinaria, el chupe. Pero solamente acá en Chile lo utilizamos con pan y leche evaporada, ¿ya? Los otros países es más sopa, es como una cazuela en realidad para nosotros. No te imagines una cazuela refiriéndonos a papa, carne y zapallo, sino que como un caldo, como una sopa que ayuda a que esto quede... es mucho más líquido en sí que lo que nosotros consumimos acá. Aceite de oliva. Olivo. Cebollita. En mi caso le voy a poner un poquito de mantequilla para darle un poquito más de sabor. Eso es mantequillita. Ponemos a sudar, cierto, nuestras, vamos a correrla un poquito para acá. Ese golpeteo es una mala costumbre que tengo yo y que me es habitual. Más aceite de oliva, en realidad me es habitual pegarle a las ollas, ¿no? Pero en realidad no es necesario hacer eso. Unos ajitos por acá, a ver que encontramos por este lado. Un dientecito de ajo, solo un dientecito de ajo. Yo lo voy a poner entero, ¿ya? ¿Por qué? Porque así da sabor, y si quieres retirarlo después lo retiras, si no lo dejas. ¿Me veo acá atrás? ¿O no me veo? El pan que tengo remojado, en realidad no se ve nada, son mis lentes. No se ve. Vamos a poner un extractor. ¿Dónde puedo conseguir un extractor, Eli? Eli no está hoy día. Les dejo mucho saludo y mucho cariño a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen, cierto, a través de nuestras redes sociales, de YouTube, dejando sus comentarios y haciendo sus sugerencias, ¿cierto? Críticas constructivas, obviamente, hay que recordar que las críticas deben ser constructivas. Si no, no critiquemos. Si no ayudamos, no critiquemos. Tratamos de moler y hacer, cierto, un poco de Oscar, un poco de miga con respecto a el pan. ¿Qué tenía el pan? ¿Ah? Leche evaporada. Vamos a agregarle un poco de vino. De esta forma. Eso es, el vinito. Vamos jugando un poquito con el fuego que tengo por acá. Vamos a retirar esto. Vamos a tomar un poco de pimiento, ¿ya? A mí me gusta para las recetas de chupe usar este pimiento que es en tarro, ¿ya? Si quieres usar pimiento fresco, te recomiendo que lo haces primero. Pónelo a asar al horno para que así
el pimiento tenga una textura un poco más blanda y quede después cuando lo pongamos al chupe mucho mejor, ¿ya? Para nuestros amigos que han quedado medio preocupados, ¿cierto? O con algunas dudas con respecto a la preparación del chupe en resto de Sudamérica, les decía que normalmente en Sudamérica la receta se hace como una sopa, ¿ya? No es tanto como la nuestra acá, que es como más compacta, más seca, sino que allá se hace más como sopa. Ya eso es algo que a mí igual, cuando busqué información con respecto a esta receta, me llamó la atención. Vamos a poner, ¿cierto? El pimiento igual. Voy a poner todo el pimiento. Todo el pimiento. Ponemos un ratito al fuego. Y vamos a agregar. Buena la cocinita esta, ¿no? Tomamos de acá y para adentro. Nos falta un poquito más, ¿ya? Una sopita media crema, que para nosotros es más como guiso, es más espeso. Por eso usamos leche evaporada y pan rallado. Es bastante distinto nuestro chupe a los demás. Todo para acá. Revolvemos. Y va quedando ya este guiso. ¿Notan que el diente de ajo sigue acá entero? Eso es por si a alguien no le gusta sentir la sensación del ajo en boca. Lo puede poner de esa forma. Solamente transmite sabor, aroma y nada más que eso. Es una mezcla bastante bonita, de buenos colores. Muy entretenida. Yo voy a limpiar un poco esto. ¿Qué te parece, Gabriel? Vamos a una pausa comercial. Y luego que yo tenga listo, seguimos armando nuestro chupe de camarón. Vamos y volvemos. Sur, comprometidos con la Patagonia. Vive un fin de semana en un grato ambiente, en familia, con amigos y con la tranquilidad que necesitas. Los mejores tragos y bebidas, los mejores sándwiches para los niños, juegos inflables, todo esto y más. Para un relajado día, ven con nosotros. PK2, Avenida Bulnes, 0601, Club Hípico. Caliente, frío o tostado, Patagón. Comidas preparadas, sushi, pichangas, sándwich y pollos al espiedo para llevar o servirse. Almuerzos diarios desde 2.500 pesos, chorrillanas, as completos, lomitos, línea pastelería y dulces, ensaladas y pronto delivery. Atención a nuestra promoción. Barro Luco y Chacarero más bebida 2.800 pesos y promo as queso y as palta más bebida a 1.800 pesos. Ignacio Carrera Pinto 675, fono o reserva 222-3583. Gran venta aniversario, nueva mercadería de la temporada primavera-verano, camisas sport y de vestir. Bandai McGregor, Jason de Rogatis, Aramis y Philip Marcel. Su tienda amiga en su constante política de innovar ha traído para su clientela la línea de camisas españolas de la famada marca House, sport y de vestir. Las mejores colecciones de corbatas de poliéster y seda, ropa interior, tejidos, bata de levantarse, zapatillas de descanso, camisas sport, manga corta. Tienda Bosé, Boris 708, fono 2-22-1831. Donde solo viste el hombre elegante. Roma Propiedades, gestiones inmobiliarias. En Roma Propiedades estamos dispuestos a atenderlos de la manera que usted se merece, de forma ágil y correcta. Contamos con un personal idóneo para la puesta en venta o arriendo de su propiedad. Confíe en nosotros, somos la solución para su gestión. Roma Propiedades, empresa líder en corretaje en la región. Nos encontramos en Lautaro Navarro 498. Consultas al fono 242701. Visite nuestro sitio web www.romapropiedades.cl.
Creativa Gourmet, variedad de accesorios, productos y herramientas de repostería y cocina. Creativa Gourmet, ven a conocernos, te sorprenderá encontrar todo en un solo lugar. Creativa Gourmet, mágico mundo de cocina y repostería, en Enrique Abello, parcela 2, casi esquina Las Lumas, casa esquina de los autos. En Edelmás, somos expertos en materiales eléctricos y contamos con las mejores marcas. Tenemos todo lo necesario para realizar sus instalaciones eléctricas. Somos especialistas en iluminación y contamos con muchos productos más. Edelmás, en Croacia, esquina España. Llámenos al 71 40 50. ¿Vos sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabes. Ya con un poquito de espacio, ¿cierto? Tengo acá este guiso. Lo que vamos a hacer ahora, sal y pimienta. ¿De qué puedes hacer chupe? De camarón, de pollo, de centolla, de ostiones, de almeja, de chorito, de cualquier producto del mar. De carne, de vacuno, de carne de cerdo, de interiores. Yo me voy a comprometer en cámara a que en cualquiera de estos días vamos a hacer una receta de un chupe que a mí me encanta. Voy a aprovechar a mandarle un saludo a mi abuela. Te mando un gran beso. No te iba a ver, voy a aparecer, no te preocupes. Ya, ella me hacía cuando chico chupe, pero de guatitas. Qué espectacular y rico que encontraba yo de ese chupe. Ya la guatita desaparece bien hervida, bien cocida. Y es una buena forma de comer, ¿cierto? Guatitas. Merquén. Vamos a nuestros pueblos originarios. ¿Qué nos va a dar el merquén? Sabor, aroma, muy rico. Humo, picor. Un poquito de picor atrás de cualquier receta. Es bastante, bastante rico. Suave, consistente. Y muy, muy entretenido. Miren. Entonces nos comprometimos a qué? A hacer un chupe de guatita. Apenas podamos, los vamos a armar. Vamos a agregar nuestro pan, nuestra miga de pan, ¿cierto? Remojada con qué? Con leche evaporada. Esto ya empieza a tomar otro tipo de consistencia. Otro tipo de textura. Y se va a ir haciendo ya nuestro como guiso, como... Vamos a subir un poquito esto al fuego. Y en esta parte tienen que tener un poco cuidado porque normalmente, ¿qué pasa? Dije, le voy a poner pimienta, pero creo que no le puse. Ahora sí. Tiene pimienta. Pimienta negra recién molida. Siempre póngale y agregue pimienta negra recién molida. ¿Qué tengo acá? Un poco de queso rallado, mantecoso. Y por acá abajo tengo, sí, a ellos. Los camarones, que en este caso yo se los voy a agregar enteros. No los vamos a picar porque es el camarón chico, el camarón corriente de un calibre bastante pequeño. Nos va a hacer una buena receta. Ya, ojo que esto cuando empieza a calentar quema. Para adentro. Vamos esto por acá. Hey, ¿te querías escapar? Vuelve. Y bastantes camarones. ¿Por qué tiene que tener bastantes camarones? Porque es un chupe de camarones. No hay más que decir ahí. Pimiento, cebolla, un poco de ajo, algo de aceite de oliva, un poco de mantequilla a mi gusto. Pan remojado en leche evaporada. Camarones, sal, pimienta, un poquito de merquén. Vamos a esperar que esto tome un poco de temperatura. Traigo, ¿qué es esto? Quesito. Está bueno el quesito. Está muy rico el quesito. Tiene un sabor bastante, bastante entretenido. Nos va a dar una buena textura. Vamos a dejar por acá que esto tome temperatura fuerte. Los dejo con los auspiciadores. Pausa comercial y ya volvemos para montar, ¿cierto?, este rico chupe. Guardo.
todo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris. Comprar el automóvil de sus sueños es más fácil de lo que imagina, mejor aún si está al alcance de su mano. Confía en nosotros y en nuestro compromiso de entregarle la mejor asesoría y la mejor postventa. Tenemos asesores automotrices especializados para cada marca y contamos con los modelos más cotizados del mercado. Los estamos esperando. Ricasur Derco Center, Avenida Principal, Recinto Franco. Sodimac, la casa más grande de Magallanes. En Edelmás, somos expertos en materiales eléctricos y contamos con las mejores marcas. Tenemos todo lo necesario para realizar sus instalaciones eléctricas. Somos especialistas en iluminación y contamos con muchos productos más. Edelmás. En Croacia, esquina España, llámenos al 71 40 50. Gran venta aniversario, nueva mercadería de la temporada primavera-verano, camisas sport y de vestir. Bandai McGregor, Jason de Rogatis, Aramis y Philippe Marcel. Su tienda amiga en su constante política de innovar ha traído para su clientela la línea de camisas españolas de la famada marca House, sport y de vestir. Las mejores colecciones de corbatas de poliéster y seda, ropa interior, tejidos, bata de levantarse, zapatillas de descanso, camisas sport, manga corta. Tienda Bossé, Boris 708, Fono 2, 22, 1831. Donde solo viste el hombre elegante. Caliente, frío o tostado, Patagón. Comidas preparadas, sushi, pichangas, sándwich y pollos al espiedo. Para llevar o servirse. Almuerzos diarios, desde 2.500 pesos, chorrillanas, as completos, lomitos, línea pastelería y dulces, ensaladas y pronto delivery. Atención a nuestra promoción. Barro Luco y Chacarero, más bebida, 2.800 pesos. Y promo as queso y as palta, más bebida, a 1.800 pesos. Ignacio Carrera Pinto 675, fono o reserva, 222-3583. Mi pecado es tomar un buen mojito cubano y bailar toda la noche. Estudio de Danza Clásica y Bailes Españoles, Mela Miranda. El Estudio de Danza Mela Miranda busca como objetivo fomentar e insertar el baile en la vida cotidiana como una práctica saludable en lo físico y en lo mental. La maestra Mela Miranda, formadora de muchas generaciones, ha logrado que en sus queridas alumnas, dentro de las más destacadas, continuar con sus estudios de danza a nivel profesional. Estudio de Danza Mela Miranda, niveles semillero, infantil, prejuvenil, juvenil y adultas. Consultas en Pello Menco 01971 Villa El Golf o a teléfono 211192. Maestros del Sur, desde los hornos de su fábrica hasta la mesa de su hogar, las más finas preparaciones para degustar un sabor diferente en toda su línea de pan y los gustos más exquisitos en su línea de pastelería con tortas, berlines, donas y galletas. Maestros del Sur y sus productos, hágalo usted mismo. Maestros del Sur, pronto una gran noticia en el sector sur de Punta Arenas. Luego de unos minutos, ¿cierto?, trabajando la mezcla, ¿cierto?, de ingredientes que tenemos acá, ya esto se vuelve una, como una textura cremosa, bastante, bastante cremosa. No la dejen reducir mucho, no dejen que se forme mucho esta cremosidad, porque después hay que agregar un poco de queso, ¿ya? Y eso va a influir, ¿cierto?, en el resultado final del producto. Vamos a agregar bastante, bastante queso, porque no le voy a agregar queso así.
No vamos a poner queso encima. Solo acá. Cuidado también en hacerle una ollita muy baja. ¿Por qué? Porque los chupes tienen una pequeña... Es como la polenta. Tienen una pequeña gracia que cuando la estás revolviendo, hierve y explota. Y te quema los antebrazos. ¿Ya? Es normal eso, es habitual. Así que si te empiezas a quemar... Quéjate nomás, porque te vas a quemar. Es como hacer polenta, ¿ya? Polenta, note. Otra receta que vamos a hacer. Polenta con tuco de chorizo. Qué rico, me gusta eso. Pero mientras, concentrémonos en nuestro chupe de camarón. Camarón sao, ¿no? Camarones. ¿Qué haríamos sin los camarones? Y aquí ya se vuelve, ¿cierto? Con mucho más textura, mucho más sabor, ¿ya? Recomendable, ¿cierto? Siempre probar el quesito. Probar el queso antes de... ¿Por qué? Porque si no... Puede tener un sabor que no quiera en su receta. Con la mantequilla que me quedó, ¿qué hago yo? Un poco de mantequilla en el fondo de una grevita. No. Es constante, revolver constantemente, hasta que quede la textura. ¿Por qué tienen que revolver? ¿Por qué? Estoy hablando como cordobés. ¿Por qué tienes que revolver bastante? Porque el fondo tiende a pegarse, ¿ya? Tiende a quemarse un poco, a adherirse sí o sí al fondo de la olla por el tema del pancito, ¿ya? El pan hace eso. Dejamos esto por acá. Yo tengo el horno precalentado, ¿cierto? Aproximadamente 250 grados, 200 grados de temperatura. Muy fuerte. Si tienes una grilla, ¿cierto? Si tu horno tiene grilla, mejor, ponlo en grilla. Y vamos a agregar, ¿cierto? Este chupe de camarones por acá. Sin miedo. Lo bueno que tiene camarones. Igual es un super plato. Bastante grande. Eso es. Sí, no, sabes que no le voy a agregar nada a este queso. Dame un segundo, déjame buscar un quesito que vi por acá. Yo sé que hay queso por algún lado. Siempre aquí. Aquí tengo quesito, ¿ya? Queso rallado, de la marca que prefieras, ¿ya? En este caso, lo que encontré tuviste acá abajo de mi mueblecito. El queso nos va a ayudar, ¿cierto?, a que se gratine. Creo que eso no me gustaba para gratinar, ¿ya? Recuerda que también es un plato bastante fuerte. Horno, precaliente, bien arriba, ya bien arriba, porque quiero que se grille. Quiero que quede grillado, que quede con esa costra interesante, entretenida, que nos va a dar, ¿cierto? Y nos va a cautivar esta receta. Te invito, vamos al paso a paso, veamos bien cómo se hace esta receta y luego ya podemos sacar esto del horno. Picar en brunoise la cebolla y el pimiento. Remojar el pan en leche evaporada. Sudar la cebolla y el ajo. Agregar vino blanco, el pimiento y el merquén. Incorporar el pan remojado. Colocar los camarones, el queso y salpimentar. Enmantequillar recipientes de greda. Colocar la mezcla en ellos. Llevar al horno precalentado a 250 grados por 10 minutos. La cocina siempre tiene que terminar así. Está listo. Pasaron los 10 minutos a fuego muy fuerte. Y mucho cuidado. Los vamos a dejar un poquito sobre estas hornachas porque tienen que recordar que las gredas salen siempre muy calientes del horno. ¡Au! Y queman mucho. ¿Notan cómo se gratinó? Vamos a apagar eso, si no suena en cualquier momento. Gratinados, ricos. Con buena textura, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Huelen muy bien. Yo sé que tú en tu casa lo vas a preparar. Chupe de camarón. Lindo, bonito y muy rico. A la chilena, sí, con leche evaporada y pan remojado. Mi nombre es Sebastián Berría, esto es Buena Mesa. ¿Y lo viste solamente por dónde? Por las pantallas de TVR. Si no tienes en HD, no lo viste bien. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego, disfruta, pruébalo. Lo más seguro es que te guste. Hasta la próxima. Estoy solo, me voy, chao.
Come and buy it just